¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista Azul, bienvenidos al espectáculo del Fútbol Sala. Lo primero, disculpas por la voz, prometo que la van a sufrir lo menos posible, la gripe ha llegado y me ha tocado, pero lo importante es el Fútbol Sala, no hay argumentos y vamos a disfrutar de 50 goles en primera, de 39 en segunda, del debut de otro entrenador en primera división y de muchas cosas más. Hola, Gustavo Muñana, ¿cómo estás? Saludos, futsaleros. Chema, no sé el temporal. Lo que sí ha habido ha sido un temporal de goles, de jugadas y de paradas en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, pues lo que interesa es eso, el Fútbol Sala, la jornada en primera, la número 17 que ha tenido estos números en primera división. Vamos con esos resultados: Río Renovables 6, Levante Unión Deportiva 2, Pescado Rubén Burela 0, Movistar Inter 4, Plásticos Romero Cartagena 1, Fútbol Club Barcelona Lasa 3, Catgas Energía 6, El Pozo Murcia 7, Peñíscola Real Medic 3, Jaén Paraíso Interior 1, Aspil Vidal Rivera Navarra 2, Palma Futsal 3, Bodegas Juan Gil Jumilla 3, Magna Gurpea 7 y Gran Canaria 1, Santiago Futsal 1. Y si te parece, Gustavo, vamos con ese partido de Pescado Rubén Burela, ese debut de entrenador y esa victoria de Movistar. Efectivamente, se confirmaba la marcha de Daniel Ibáñez, la llegada de Tomás de Dios. Con tan solo un día de entrenamiento, el entrenador salmantino debutaba con el Pescado Rubén Burela ante nada más y nada menos que el campeón, el Movistar Inter. Se estrenaba con derrota, eso sí, frente al equipo madrileño, que tan solo pudo sentenciar el partido en los últimos minutos y sumó su sexto triunfo consecutivo. Ojo que Ricardinho estuvo a punto de inaugurar el marcador con esta delicatessen. Aquí Tafi fallaba también una clarísima ocasión a pase de Carlos Ortiz. Daniel Siradisi lo intentaba, se nacía de esa jugada este contragolpe y Jorge Belver ponía a prueba a Alex González. Fíjate qué parada hace Alex Pérez, también a disparo de David Pazos. Burela, después de desaprovechar esta ocasión, iba a ver cómo Gadella, el flamante fichaje invernal del equipo de Jesús Velasco, enseñaba ya sus cartas de presentación. Ya le conocemos, pero conviene recordarle con ese nuevo cambio de look. Menudo golazo y fíjate, Daniel Siradisi, dónde mandaba el balón al larguero antes del descanso. En la reanudación seguía Inter intentándolo. Fíjate esta jugada, menudas tres paradas de Alex Pérez, increíble lo que saca el guardameta de Burela, buen mano a mano también de Alex González en la otra portería ante Yago Rodríguez. Ahora iba a llegar aquí la mano de Cuco dentro del área tras este disparo de Carlos Ortiz y Bruno Tafi, que no perdona desde el punto de los 6 metros, marcando el segundo gol para los madrileños. Seguía Movistar Inter y después de esta falta iba a llegar un lanzamiento de 10 metros impecable, muy protestada la falta y fíjate dónde la pone Ricardinho. Clase magistral del portugués sobre cómo pegar un doble penalti y Rafael, en este mano a mano con Alex, iba a sentenciar el triunfo de los madrileños. Sexta derrota consecutiva del Burela. Tiene mucho trabajo Tomás de Dios en el equipo mariñano, que sigue a 3 puntos del descenso. Bueno, pues por la parte de arriba de la tabla seguimos y vamos a ver la victoria del Barça, victoria que se le complicó, pero al final ganó a Cartagena. Efectivamente, el triunfo sufrido, decía Andreu Plaza en las redes sociales, en un campo difícil y ahí estaba la novena victoria consecutiva del líder del FC Barcelona Lasa frente al Plástico Romero Cartagena. Ojo, Chema, que Raúl Jerez se lesionaba, pero salía Alberto Porcar, su sustituto, y fíjate qué mano a mano hacía ante Ferrao. Reaccionaba el equipo de Juan Carlos Guillamón por mediación de ese jugador del brasileño Adeyrton. Fíjate qué detalle de calidad nos deja en ese pase a Josema y al final no llegó el gol cartagenero. Diego ponía a prueba a Alberto Porcar, que te repito que estuvo al mismo nivel que el lesionado Raúl Jerez. Fíjate, Javi Matías ejecutando la estrategia con Jesús Izquierdo, zapatazo y la toca justo Juanjo para desviar el balón a la madera. Insistía tanto el Barcelona, iba a llegar el gol de dos canteranos. ¿Cómo le gusta esto a Andreu Plaza? La conexión Maltolrá y Roger Serrano. Ahí está, qué el bonito control, el pase del cierre y qué buena la definición del ala barcelonés. En el segundo tiempo, después de que Saura fallase este mano a mano ante Juanjo, vamos a ver cómo aguanta el guardameta de Cieza, al pívot murciano, iba a llegar esta maravilla de definición de Ferrao, decimosexto gol de la Pantera de Chapecó. Madre mía, cómo roba y cómo define ante Alberto Porcar. Esta falta cometida sobre Adeyrton iba a provocar el primer gol de Plástico Romero Cartagena. La jugada de estrategia, asistencia a Javi Matías, el bloqueo de Rodri y ahí está el furdazo de Jesús Izquierdo, abajo, raso, potente, donde duele. Qué buena la pizarra de Juan Carlos Guillamón para meterle emoción al partido. Pero Adolfo, el mejor jugador de primera línea en el juego de 5, tanto atacando como defendiendo, robaba el balón y marcaba
y también anotaba su 16º gol, igualando los números de Ferrao, su compañero de equipo. Espectacular el ala pívot colomense. Ahí estaba Juanjo, fíjate, estuvo a punto de ser uno de los goles de la jornada. Se estrelló en la madera, igual que la última ocasión de Plástico Romero Cartagena. Lo dicho, 9º triunfo consecutivo, muy trabajado, del líder del equipo de Andreu Plaza. Vámonos ahora con una victoria local, la victoria de Río Renovables ante Levante, que deja al equipo de David Madrid un poco irregular. Efectivamente, triunfo importante. Yo creo, Chema, que el Río Renovables Zaragoza quiere ser el gran animador en la segunda vuelta liguera. Conseguía 3 puntos importantes frente al Levante, que veía rota esa racha de dos victorias consecutivas con la llegada de David Madrid al banquillo de los granotas. Pizarro ponía a prueba a Iván Bernat, pero se iba a adelantar el equipo aragonés en esta jugada. Adri Ortego, y qué listo es Retamar para marcar el 1-0. Partidazo del veterano jugador madrileño. Fíjate aquí Tejel cómo va a apretar la salida del balón del Levante, roba y asiste a Adri Ortego, que marcaba el segundo gol. Vendaval zaragozano que no podía frenar el Levante. Vamos a ver también esta jugada de Carlos García, el último fichaje que ha hecho Río Renovables Zaragoza, repescando al jugador formado en su cantera, procedente del Elche. Ahí seguía Río Renovables, y ojo a esta jugada, qué bien Retamar se apoya con su compañero y cómo remata el 10 del Río Renovables para marcar el 3-0, su segundo gol. Ahí seguía Río Renovables ya en el segundo tiempo, una nueva jugada de Retamar, y en este caso era el joven Iván Beltrán el que marcaba el 4-0 nada más comenzar los segundos 20 minutos. Y acto seguido, aquí estaba Retamar completando con calidad su hat-trick, golazo del número 10 de Río Renovables, que, como decía, hacía un partido frente a los granotas que apostaban por el juego de 5, recordaban distancias por mediación del argentino Lucas Trípodi, 5-1, y sin embargo iba a llegar otro de los golazos de la jornada. Fíjate qué zurdazo se saca Jorge Santos para certificar el triunfo del equipo de Santi Herrero. Madre mía, ¿dónde la pone el joven jugador madrileño? Fruto de esta jugada iba a llegar un gol más, Kiko Berrocal, ahí estaba marcando el 6-2 definitivo, pero como te decía, el Levante encajaba una dolorosa derrota frente a un Zaragoza que ya mira muy de lejos la permanencia y piensa con algo más en esta segunda vuelta. Va sacando puntos a la permanencia, me dejó exhausto el partido entre Cargas y el Pozo. Partido frenético que al final se llevó el Pozo 6-7. No defraudó, 13 goles que pudimos ver en Santa Coloma a través de las cámaras de Teledeporte, en un vibrante partido en el que ambos equipos mostraron su mejor versión. Tanto el Pozo Murcia como Cargas Energía ofrecieron un espectáculo del bonito, del que queremos ver. Fíjate cómo se inició el partido, mandando a Alex ese balón al larguero. Acto seguido, este robo de Miguelín y asistencia para Cardinal. Cómo funciona la conexión del mallorquín con el luso, ahora lo vamos a ver repetido. Ahí está el pase hacia Miguelín. Este es el tercer gol, sí, ya igual, la sí, dejada, igual. Por eso te decía, la conexión del mallorquín con el luso después de la primera asistencia, esta segunda, que es una dejada de cabeza espectacular para el remate inapelable del luso, que fusila a Alfonso Prieto. 0-2, ahí va Alex Yepes de nuevo a estrellar el balón con la madera cuando ya estaba Prieto batido, y en una jugada empezada por el Diablo de Cieza, y se apoya en Elías, y el joven ala sevillano formado en la cantera del Pozo le mandaba ese balón al segundo palo para que Bebe anotase el 0-3. Cadgas no bajaba los brazos, competía, y ahí estaba Rafa López, el pulmón, el corazón del equipo, recortando distancias. Qué buena la jugada entre Dani Salgado, ve aparecer a Pablo del Moral y mete el balón ahí dentro del área donde aparece el cordobés para marcar, y Pablo del Moral iba a marcar el segundo después de esa volea de Dani Salgado, que es rechazada por Fabio. Está muy obstaculizado el portero del Pozo, logra evitar el gol en primera instancia, pero Pablo del Moral a quemarropa recortaba distancias en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, ya en el segundo tiempo, fíjate cómo salía el Pozo y cómo salía Fernandito, que ya es don Fernando Aguilera, uno de los jugadores revelación, el canterano del Pozo Murcia. Qué temporada está haciendo, y ponía en ventaja un gol que le daba tranquilidad. Cadgas perdonó, no se puede perdonar esto. Fíjate lo que falla Javi Rodríguez, la asistencia de Sergio, Fabio monta el contragolpe, el balón va para Fernando, slalom, derechazo abajo, donde duele, y el 2-5, el segundo gol del joven talento andaluz, ahí abajo donde duele, bate aprieto, 2-5, encarrilaba el partido. Cadgas, igual que en el primer tiempo, no bajaba los brazos, y aparecía Sepe, que hizo un partidazo hat-trick marcando el primer gol. El primero, esa volea, ahí se gira, baja el balón de Dani Salgado. El segundo aquí recibe de Dani Salgado, y fíjate, tiene tiempo a pisarla, acomodarse y armar la pierna para lanzar
ese disparo imparable también para Fabio, aquí libre de marca, bebe dudas, irá por Dani Salgado, Fabio también tarda en salir y al final llega al gol de Sepe. Ojo a la parada de Prieto, que mantenía a su equipo en el partido con este paradón ante Fernando Cardinal, cómo está Alfonso Prieto, pero iba a aparecer Pito en una jugada imperial del Pozo Murcia, menudo contragolpe, cómo se arranca Miguelín en banda, ve llegar al brasileño rompiendo por el centro, este ve al portugués, el portugués se la devuelve y acaba marcando dentro del área a placer. Cadgas jugando de 5, iba a provocar que llegase el séptimo gol de los murcianos en esa parada de Fabio, recuperación de Marinović y el croata marcaba puerta vacía, el 4-7, todavía habría tiempo para dos goles más y dos de bella factura. Puesto, madre puesto. Mía, cómo la pone. El pase picadito de Dani Salgado, suavemente para la cabeza de Javi Rodríguez, que aparece en el segundo palo para batir a Fabio. Y el partido acababa con este derechazo de Sepe, inapelable. Los murcianos, Chema, completan una vuelta entera sin perder, 12 victorias y 3 empates, suman su sexto triunfo consecutivo. Y ojo al Cadgas, que encadena 6 jornadas consecutivas sin ganar y ya empieza a preocupar la situación del equipo de Jordi Cobo y Óscar Redondo. 13 goles, hemos acabado exhaustos, pero ha sido un gran partido de fútbol sala. Nos vamos con otro, se repartieron los puntos y encima creo que les vale a los dos. Yo creo que ambos mostraron su satisfacción por el reparto de puntos en el insular. El empate cosechado por el Santiago Futsal tiene mucha importancia, ya que se trataba de una visita a un rival directo en su lucha por asegurar la permanencia cuanto antes, como es el equipo de Suso Méndez. Catela ponía a prueba al portero de Gran Canaria. Ahora era el turno de Pablo Salado, el que hacía estirarse y volar a Chema Mella. Iba a llegar el primer gol y el único de los canarios, jugadón de Pepe Díaz, se va Chema de todos los defensores que le salen a su paso y luego define ante Chema Mella. Llegaba el tanto del empate, obra de Antonio Diz. Qué bien vive este jugador en el segundo palo, el pase de Catela, y ahí llegaba el empate y esta jugada iba a ser clave en el desarrollo del partido, pero no en el marcador, ya que Catela era expulsado, va a lanzar Pablo Salado dos doble penaltis por apreciación arbitral al adelantarse Chema Mella, los dos los va a detener, o en este caso el segundo lo falla, Pablo Salado va a aguantar la inferioridad de manera milagrosa Santiago Futsal en el final del primer tiempo y en el comienzo de los segundos 20 minutos, ese es un paradón de Chema Mella Juanillo, y en el segundo tiempo Gran Canaria lo intentó, veía cerca la victoria, Santiago Futsal se replegó, aguantó y ambos, como te decía, yo creo que se dieron por satisfechos con un punto en su objetivo de sellar cuanto antes la permanencia. Pues con esa permanencia, intentando buscar la permanencia, también la intenta buscar la Espíritu Libre Navarra, lo tiene más fácil, aunque la victoria fue para Palma y Palma ya es cuarto. Efectivamente, Palma se afianza en la cuarta posición después de un triunfo serio de los mallorquines en Tudela, con remontada incluida, donde Éder marcó su primer gol con la camiseta balear. El equipo de Juanito salió a la pista a presionar muy arriba a Chema y el brasileño Tomás estuvo a punto de inaugurar el marcador en esta jugada. Vemos cómo roba Joselito, ahí aparece Tomás y pugna por el balón y está a punto de batir a Molina. Sin embargo, iba a ser el conjunto de Pato, que juega como Los Ángeles, el que se iba a adelantar. Fíjate esta combinación colectiva, David, la paralela del libro para Lucas, aparece el canario, ve en el ala contraria a Javi Mínguez y fíjate qué derechazo se saca el joven jugador madrileño para batir a Carlos Barrón y poner por delante a su equipo. Iba a empatar Diego Favero, uno de los hombres claves del Palma Futsal en este partido. Vaya zurda, ya lo avisábamos, el sustituto natural de Joao está empezando a exhibir esa pierna izquierda. Empataba el partido y se le ponía muy muy a favor a los baleares con la expulsión de Rubi. Acto seguido, lógicamente, Palma Futsal iba a sacar provecho, esa expulsión muy protestada por el público, iba a sacar provecho, como te digo, de la superioridad durante dos minutos, aunque Molina lo evitaba en primera instancia. Finalmente iba a ser Éder el que marcase en su segundo partido con la camiseta del Palma Futsal este gol, demostrando lo que es un jugador con desborde y con una zurda que le ha valido estar en la lista de la selección de Brasil, que va a disputar dos amistosos ante Cataluña. Éder nuevamente ya en el segundo tiempo lo volvió a intentar, pero ahí estaba Molina, el portero aragonés, volvió a ofrecer su recital de paradas. Fíjate esta, a disparo de Atos, es espectacular el estado de forma Molina, un puntal increíble para el equipo de Tudela. Y aquí, fíjate, saque largo de Barrón, aguanta Meiko la entrada del cierre y aparece Diego Favero, el más listo de la clase, para marcar el gol de Palma Futsal. Sacaba Spil Vidal Rivera Navarra, el portero jugador. Carlos Barrón mantenía a su equipo dentro del partido, iba a lograr Hansa recortar distancias con este gol del todoterreno ceutí del equipo tudelano, pero finalmente Palma se iba a llevar el triunfo, afianzando
quedándose en esa cuarta posición y metiendo más distancia si cabe con el grupo de quinto, sexto y séptimo. Este chico para en todo momento, esa es la última ocasión, momento del partido. Esa es la última ocasión de Chicho pase ante Molina. Pase. Pase lo que pase. Bueno, pues vamos con el partido de Magna Navarra, que ganó al colista, que los marcó a pares y que encima lo celebraron comiendo pizza en el autobús. Efectivamente, efectivamente. La vida del deportista, y la verdad es que lo hicieron con alegría el equipo navarro, que está haciendo un temporadón. Hay que recordar que es junto al Pozo, el único que puede ganar los tres títulos. Mención especial para la afición de Jumilla, que no para de animar el equipo, los hinchas del colista, que no han visto ganar a su equipo todavía en casa. Dani Saldise tenía la primera ocasión ante Thiago Suárez, que iba a ser uno de los grandes protagonistas del partido. Aquí iba a llegar la primera ocasión para Fernández, uno de los tres fichajes invernales del equipo de Juan Francisco Gea, que ha perdido a Raúl Gómez esta misma semana, que se iba al Betis, y han fichado a Joaquín García, al Navarro Igor y precisamente a Fernández. Ojo a Thiago Suárez, esta doble parada ante Seberri y Roberto Martil, espectacular. El guardameta brasileño seguía el acoso y derribo de Magna Gurpea, seguían las paradas de Thiago una y otra vez, hasta que finalmente, tras la expulsión por doble amarilla de Ari Neto, iba a aparecer la zurda de Rafa Usín para batir a Thiago Suárez e inaugurar el marcador. Se ponían por delante los navarros y acto seguido era Roberto Martil el que marcaba el 2-0 tras un saque de esquina. Ojo que en el minuto 13 y tras este penalti muy discutido entre Álvaro y Arasa sobre Bolívar, protestan los jugadores de Magna Gurpea, se iba a encargar de transformarlo Lucas. Ahí está su lanzamiento de los 6 metros, imparable para Asier. No tardaría en contestar Magna Gurpea, que por medio de su capitán Eseberri, fíjate, la dejada de Javi Eseberri, qué maravilla, pase de Arasa, dejada de espaldas de Rafa Usín, y aparece Eseberri, que está en su tercera o su cuarta juventud, yo ya no sé cuál, es la del capitán del Magna Gurpea. Un doble penalti que metía a Jumilla en el partido antes del descanso, se encargaba de transformarlo el goleador boliviano, Bolívar, ese 2-3, sin embargo, fíjate cómo empezaba el segundo tiempo, delicatessen de Rafa Usín, fíjate lo que se inventa, el pívot madrileño para superar, primero recorta a su defensor, lo deja sentado en un palmo de en un palmo de pista y luego define ante Thiago y ante Joaquín. Y aquí, fíjate, el más listo de la clase, el maestro y yo creo que su discípulo. Sí. Saca Seberri y aparece Martil en el segundo palo para aprovechar el saque de su capitán y marcar. Aquí está Álvaro Quevedo, el joven talento madrileño que se está forjando en la cantera de Magna. Ahí estaba Genario, debutaba el pívot brasileño, otro de los fichajes invernales. ¿Qué te parece el taconazo del japonés Yoshikawa y cómo define don Javier Eseberri? Espectacular el partido del incombustible capitán del Magna Gurpea, ya con el juego de 5, iba a recortar distancias Fernández, precisamente uno de los fichajes invernales del equipo de Juan Francisco Gea, que como te decía, sigue sin ganar en casa y cada vez tiene más complicada la permanencia, el colista de Primera División. Y si Magna es candidato a todo, es por algo y por el juego, sobre todo por ese juego que tiene. Vamos con un duelo directo entre dos equipos que van a estar en la Copa y que al final ese duelo directo se lo llevó Peñíscola. Efectivamente, y se lo llevó de manera increíble. Yo diría que no sé si de manera merecida o no, a tenor de los resultados sí, pero vamos a ver lo que falló Jaén Paraíso Interior para por lo menos haber obtenido algo positivo en su visita a tierras castellonenses. Lo que sí es cierto, el que Peñíscola Real Madrid logró 3 puntos importantes ante un rival directo. Está en la primera ocasión de Esteban, manda el balón al larguero, comienza también Jaén con su festival de ocasiones y lógicamente se iba a encontrar enfrente con Iker López, otro de los porteros más en forma de la primera división, que repelía una tras otra las ocasiones andaluces. Llegaba el gol de Peñíscola, robo de Michel, gran jugada en banda y fíjate la asistencia para Iván Rumbo en segunda línea, inaugurado el marcador ante la alegría de la afición castellonense. Jaén Paraíso Interior no bajaba los brazos y fíjate qué bueno el pase de Dani Martín y es mejor la definición de Mauriciño, el pívot brasileño Jaén Paraíso Interior. Aquí estaba, salía Dani Cabezón en sustitución de Didas Plana para parar un doble lanzamiento a Terry y a punto está Dani Cabezón de marcar antes de marcharse el partido al descanso. En el segundo tiempo seguía la insistencia de Peñíscola, quería certificar el triunfo, ahora era el turno de lucirse de Didas Plana. Qué buena la jugada de Michel y fíjate, menudo zurdazo se saca y qué bien está el portero catalán del conjunto andaluz. En esta jugada van a hacer el tercer gol de Peñíscola. Fíjate cómo sale Rubén Orzáez, va el balón a Juanqui, al final el taconazo, mete Boyi en la puntera, lo desvía y acaba marcando el segundo gol. Perdón, ahí estaba el Jaén intentándolo con portero jugador. Fíjate dónde manda el balón Dani Martín. Ahora vamos a ver el tercer gol, obra de Iván Rumbo, jugando, insisto, los de Dani Rodríguez de 5, siendo valientes, yendo por lo menos a por la remontada. Fíjate esta jugada de Solano de palo a palo y fíjate
el fallo increíble de Mauriciño. Debajo de portería, manda el balón al palo, hace lo más difícil. Fíjate, tiene toda la portería y lo falla en el último segundo. Y estalla, lógicamente, el júbilo en el banquillo de Albert Canillas. Tres puntos importantes. Y la verdad es que parece increíble que Jaén no trajese nada positivo de Pellíscola. Mucha emoción en estos partidos en Primera División. Nos vamos a ver el top 3 porque hemos visto goles, jugadas, paradas, hasta 50 goles. Lo mejor de lo mejor es esto. La mejor jugada de la 17ª jornada, Chema, fue un contragolpe imperial del Pozo Murcia en Santa Coloma. Miguelín se arrancó en banda, vio aparecer por el centro a Pito, que recibió el pase del mallorquín y se asoció con Cardinal en la otra banda. El pívot luso devuelve ahí el balón al goleador brasileño, que dentro del área y libre de marca remata a placer para anotar el gol del conjunto charcutero. Alfonso Prieto, seguimos en Santa Coloma, fue el protagonista de la mejor parada. El portero de Cargas protagonizó este espectacular mano a mano con Cardinal. El guardameta madre Leño realizó una prodigiosa estirada para evitar el gol del pívot luso. Y acabamos con el mejor gol de la jornada, Chema. Este derechazo de Sepe, menudo partido que hizo, estéril, eso sí, hat-trick. Esto es un golazo, potencia y precisión. A pesar de la derrota del Cargas, el golazo de Sepe había que dejarlo reflejado. Bueno, pues saben que la Primera División para durante el próximo fin de semana, pero antes vamos a ver la clasificación porque así se quedan los números antes de ese parón por los compromisos de la selección española. Sigue liderando el FC Barcelona Lasa con 43 puntos, segundo Movistar Inter tiene 42, tercero el Pozo 40, cuarto Palma 32, quinto Jaén 27, sexto Magna 27 y séptimo Peñíscola también 27, octavo Cadgas con 24. Noveno, Río Renovables, 21 puntos. Décimo, Aspil con 20. Undécimo, Santiago Futsal, 19. Décimo segundo, Plástico Romero, 18. Décimo tercero, Gran Canaria, 18. Décimo cuarto, Pescado Rubén Burela, 15. Y en descenso, décimo quinto, Levante con 12. Y cierra, Bodegas Juan Gil Jumilla con 4 puntos. Y vamos a repasar la jornada en Primera División. La próxima jornada en Primera División. Nos metemos en febrero. Luego damos una noticia de la que estamos muy contentos. Pero vamos a ver partidos, teles y el despliegue de fútbol sala que se van a encontrar ustedes a partir del mes de febrero. Vamos con esos partidos. Levante se enfrentará al Pozo Murcia, Magna Gurpea a Gran Canaria, Palma Futsal, Río Renovables, Fútbol Club Barcelona Lasa, Bodegas Juan Gil Jumilla, Movistar Inter, Aspil Vidal Rivera Navarra, Santiago Futsal, Pescado Rubén Burela, Jaén Paraíso Interior, Plástico Romero Cartagena y Peñíscola Real Medic, Catgas Energía. Ahí hay una sorpresa, Gustavo. Hay una sorpresa. Y ya la podemos desvelar. Debuta Eurosport, la retransmisión de Eurosport de la Liga Nacional de Fútbol Sala en Torrejón con ese partido de Movistar Inter. Y la verdad es que es una nueva ventana que sirve para reforzar la transmisión mediática del fútbol sala español. A eso hay que añadirle las autonómicas, hay que el streaming. Las autonómicas, teledeporte, el streaming. El que no quiera ver fútbol sala es porque no quiere. Bueno, pues vamos a ver la segunda división, que también, si no la quieren ver es porque no quieren, porque también hay mucha segunda división y muchos partidos en directo. Estos son los resultados de la jornada en segunda división, jornada número 16. Elche 1, Fútbol Club Barcelona B 6, Prone 1, Tenerife Iberia Toscal 2, Naturpede Segovia 6, Real Betis 1, Ciudad de Narón 2, Puerto Llano 8, Valdepeñas 1, Humantequera 1, El Pozo Ciudad de Murcia 3, Oparrulo Ferrol 1 y Atlético Mengíbar 4, Ribat Futsal 2. Lo de Segovia es increíble y encima se mete un equipo más en esa zona de pelea. Efectivamente, vamos a empezar, si te parece, viendo las imágenes del líder que obtuvo un contundente triunfo en su visita al Esperanza LAC, uno de los partidos más esperados, y el filial azulgrana dio un nuevo paso al frente como líder de la segunda en su complicada visita al Elche de Jordi Durán. Los de Xavi Glossas volvieron a mostrarse intensos y concentrados. Sergio García fue una vez más la figura destacada del FC Barcelona B. No faltó a su cita con el gol junto al doblete de Iván y los goles de Bermusel Cardona y Amores. Cristian Rubio, cedido por Inter Movistar, logró la diana de los locales. Hay que dar la triste noticia de que Khalid, uno de los jugadores claves de este FC Barcelona Lasa B, se va a operar de menisco y ya se va a perder lo que resta de temporada. Este es el gol precisamente de Cristian Rubio, buen gol de pívot, el jugador con mucho futuro, cedido por Movistar Inter tras su salida del Plástico Romero Cartagena. Y nos vamos al Pedro Delgado, donde no se lo terminan de creer. El equipo segoviano mantiene su buena racha, son 9 jornadas consecutivas ganando.
mando, se sitúa segundo con 36 puntos, uno menos que el Barcelona B. Buitre fue el hombre más destacado del encuentro con 3 tantos, adelantaba a los béticos, pero el pívot mostoleño iba a protagonizar la remontada, también va a aparecer Alvarito, y ojo que el equipo verde y blanco, Chema, sigue sin retomar el vuelo, se mantiene antepenúltimo en la tabla. Como te decía, han fichado a Raúl Gómez, uno de los jugadores más destacados del colista de primera, el Jumilla, ha venido Rubén Cornejo, este es un golazo de Alvarito, y el equipo de José Vidal, que sigue sin dar señales de vida, una de las grandes decepciones de segunda, y no decepcionó el partidazo entre Valdepeñas y Humantequera, empate en el infierno de La Mancha, este es un golazo entre Quiquillo y Veneno Zamo, como adelantaba el equipo de Leo Herrera, aquí llegaba, después de este derechazo de Miguel, el tanto en propia puerta de Mimi, y Cone hizo una parada salvadora que evitó el triunfo del conjunto vinatero. Máxima igualdad en la segunda división. Máxima igualdad, vamos a ver esa igualdad si se ve reflejada en la clasificación o no. Hay nuevos equipos luchando por esas plazas para estar en primera división la próxima temporada. Vamos con esa clasificación en segunda. Sigue mandando el Fútbol Club Barcelona B con 37 puntos, segundo Segovia 36, tercero el Pozo Ciudad de Murcia 32, cuarto UMA 31, quinto Elche 29, sexto Atlético Mengíbar 27 y séptimo Valdepeñas con 26. Octavo Soparrulo 23, noveno Puerto Llano 16, décimo Rivas 16, undécimo Tenerife 16, décimo segundo es el Betis con 12, décimo tercero Prone con 7 y en descenso cierra Ciudad de Narón con 3 puntos. Y hay que llamar la atención, tú lo has dicho, el temporadón que está haciendo el Atlético Mengíbar, que promete dar guerra en estas jornadas que quedan y luchar por estar en ese playoff de ascenso. Protagonismo absoluto para la segunda división el próximo fin de semana, descansa la primera, bueno, pues este es el menú de segunda para que vivan la segunda como lo que es, como casi una primera división en el fútbol sala español. Así se va a jugar la próxima jornada en segunda. Fútbol Club Barcelona B se enfrentará a Turpeles Segovia, Betis Prone Lugo, UMA Antequera Atlético Mengíbar, Puerto Llano El Pozo Ciudad de Murcia, Oparrulo Ferrol Elche, Tenerife Iberia Toscal Valdepeñas y Riva Futsal Ciudad de Narón. Y se va a poder ver el derbi andaluz entre UMA y precisamente Mengíbar, el equipo revelación, en elnecesidirecto.com. Le he dicho a Craquiño que mira lo que me ha pasado, que si viaja al hemisferio sur, al norte, a Siberia, abrigadito, una bufanda. En cuanto a que acabemos el programa, sabes que tenemos que viajar. Lo sé. Hay muchos partidos de selecciones internacionales, son fechas FIFA, por eso se para la competición el NFS. Vamos a dar buena cuenta de ellos en el próximo programa, pero ahora también hay que hablar de otras cosas muy importantes en el laboratorio de Craquiño. Lo que tenemos ya, Gustavo, es el camino al pre-europeo y le llegará el turno a España, pero ya tenemos grupos y ya tenemos nombres. Efectivamente, las grandes selecciones precisamente preparan ese pre-europeo, pero arranca esta semana la ronda preliminar. En el grupo A tenemos a Georgia, a Suiza, a Israel, a Escocia. En el grupo B, a Grecia, a Moldavia, a Gales y a San Marino. Ojo, muy pendientes de este grupo, sí, que es del que va a salir el rival de España. Ahora lo vamos a ver en el siguiente gráfico. En el grupo C, Letonia, Armenia, Estonia y Alemania. La gran novedad, el debut de la Mannschaft en un torneo oficial de la UEFA. En el grupo D, Inglaterra, Bulgaria, Albania y Malta. En el grupo E, Noruega, Dinamarca, Chipre ejerciendo de anfitrión y Kosovo, la otra debutante en esta ronda preliminar de la clasificación del Europeo 2018 en Ljubljana. En el grupo F, Francia, Andorra y Lituania. Y en el grupo G, Suecia, Montenegro y Gibraltar. Y como te decía, España muy pendiente de ese grupo B, ya que están asignados el resto de los grupos de esa ronda principal que se va a disputar del 3 al 12 de abril de 2017 y que dará las plazas para el Europeo de Ljubljana 2018. En el grupo 1, Italia, Holanda, Bielorrusia y el ganador del grupo A. En el grupo 2, Azerbaiyán, Hungría, Bosnia-Herzegovina y el ganador del grupo D. En el grupo 3, Ucrania, Croacia, Bélgica y el ganador del grupo G. En el grupo 4, Portugal, Rumanía, Finlandia y el ganador del grupo C. En el grupo 5, España, la vigente campeona del europeo, Serbia, Polonia ejerciendo de anfitrión y el ganador de ese grupo B. Y el grupo 6, Kazajistán, República Checa, Macedonia y el ganador del grupo E. Ojo en Kazajistán, que hay relevo en el banquillo. Kakao lo deja y toma el mando Alessio, su segundo entrenador. Y en el grupo 7, Rusia, Eslovaquia, Turquía y el ganador del grupo F. Ese es el camino que tiene que afrontar España y los grandes favoritos al título continental hacia el europeo de Ljubljana en 2018. Estaba contando Alemania, Gibraltar,
quizá tenga menos opciones, pero bueno, Grecia a lo mejor a nosotros sí nos puede tocar. De momento, exacto, de momento es una noticia muy, muy, muy importante el debut de Alemania en un torneo oficial que va a ser muy seguido. Y como te decía, la semana que viene tendremos imágenes de esos amistosos que va a disputar España frente a Montenegro y contra Ucrania, con la novedad de que se acaba de caer Miguelín de la lista, ya que tiene unas molestias en el tendón rotuliano que le obligan a regresar a Murcia. De momento, José Venancio López no ha anunciado que ningún jugador le vaya a suplir para estos tres partidos amistosos. Brasil, sabes que está en España, sí, concretamente en las instalaciones del FC Barcelona, preparando un doble amistoso frente a Cataluña. Rusia va a jugar contra Portugal. Italia va a jugar contra Serbia y Croacia. Muchos partidos. Lógicamente, la semana que viene se los traeremos todos condensados aquí en el laboratorio de Craquiño. La ola de frío en Europa al fútbol sala le afecta poco. Hay cosas que ver. Efectivamente, hay cosas que ver y ya podemos ir dando enhorabuenas, porque, por ejemplo, Chema, vamos a comenzar en Hungría, donde hay que darle la enhorabuena, perdón, en Ucrania, donde hay que darle la enhorabuena al Heat, que se ha proclamado de manera matemática campeón de la liga regular por delante de otros equipos de mayor renombre como el Lokomotiv Kharkiv o el Energy Leaf. Hay que decir que de la selección ucraniana que se va a medir a España el 28 y el 29 de enero, solo hay un jugador del Leaf, Alexander Kosenko, ha llamado a Zurba. Nos vamos a Hungría para darle la enhorabuena al Raba Eto, dirigido por el entrenador español Marcos Angulo, que se ha proclamado campeón de la liga regular en Hungría a falta de 4 jornadas para que comience la fase final por el título, y que además también ha sellado su pase a la Final Four de la Copa. Y acabamos en Austria, donde tenemos campeón de liga en la Bundesliga. Hay que darle la enhorabuena al Diamant Linz, que a falta de 2 jornadas para el final del campeonato le saca 4 puntos al segundo, el All-Star Wiener, y por primera vez en su historia gana el título el Diamant Linz y jugará la próxima edición de la UEFA Futsal Cup en la próxima campaña. Oye, locura en las redes sociales con el Top 5 de la semana pasada. ¿Locura con el de esta o no? ¿Está al nivel o no está al nivel? Está al nivel, está al nivel. Vamos, toda la semana luchamos por superarnos, y es hora de disfrutar del Top 5 con los mejores goles mundiales en el laboratorio Craquiño. Empezamos, Chema, en Japón, con este golazo de Arthur Oliveira, el hijo de PC Oliveira, que juega en el Riker Osaka, que es noticia porque es el líder de la FA League de Japón y le saca 11 puntos, nada más y nada menos, que al vigente campeón, al Nagoya. Golazo. Nos vamos a Portugal para ver este golazo de Cabinato, el pichichi de la Liga Sportzone, marcando el jugador ítalo-brasileño del Sporting, uno de los posibles rivales de Inter Movistar en esa Final Four de la UEFA Futsal Cup. Cabinato, ahí está, abrazándose junto al pequeño, sí, pero genial Deo. Atentos a ese jugador en el Sporting de Portugal de Nuno Díaz. Y aquí vemos a Cabinato, uno de los jugadores con mayores calidad del equipo portugués. En Italia, mira lo que hace el español Jacobo Amoedo, españoles por el mundo. El pívot gallego en el Latina Came Dawson, menuda vaselina, se marca. Ahí está Jacobo Amoedo, recibe y fíjate, cucharita. Espectacular el gol del jugador de la Latina. Vámonos a Rusia para ver este golazo de Kuznetsov, de Lukta, ante el Gazprom, nada más y nada menos. Fíjate cómo recibe de su portero y cómo define Kuznetsov de Lukta, que es un equipo recién ascendido, que es colista. Fíjate cómo le pone la diagonal, control ahí con la rodilla, y luego supera a Slensin. Y vámonos al primer lugar, Chema, estamos en España. Pablo Ibarra se lo merecía. Recuperamos este lujazo de la anterior jornada de segunda división. El gol de Rabona de Pablito Ibarra, el talento mostoleño cedido por el Magna Gurpea en el Rivas Futsal. Fíjate lo que se inventa ante el Valdepeñas y pone en pie las gradas de Rivas Futsal. Talento nacional también en el top 5 del laboratorio de Craquiño. Merecía la pena recuperar, sí, el gol de Pablo Ibarra. Son recursos, que nadie se crea que está faltando de respeto a nadie. Son recursos. Por cierto, lo del bonus track de hoy es un troleo espectacular, digno de Juan y Medio en Canal Sur. No sé si lo has visto, no sé si que lo vea la gente, pero creo que alguien se duerme en los laureles. Si el otro día se le dormía al presentador de Canal Sur, Juan y Medio, una señora en pleno programa de corazón, vamos a ver lo que le pasaba a Miguel Rodrigo, el seleccionador de Tailandia, que tiene la idea de invitar a un periodista a una sesión de scouting de vídeo. Y fíjense lo que hace el periodista, están todos los jugadores y empiezan a aplaudirle, y el periodista ahí está avergonzado en esa sesión de vídeo de Miguel Rodrigo. Genial, el entrenador granadino ponía ese vídeo en las redes sociales y nos hacemos eco, sí, y Georgia, bueno, se juega su pase a la ronda principal del europeo, y una de sus grandes estrellas es Kupatache, el íntimo amigo de Cancho. No sabemos
cómo este portero puede haber sido campeón de Europa. Bueno, sí lo sabemos, bueno, porque le expulsaron, joder, y salió Erlensing, claro, pero ahí está, Kupatache, que nos deja esta vacilada en las redes sociales para promocionar esta. Hablando por el teléfono, la paro, y ahora saco la espuela. Ahí está. Con guantes y pantalones al estilo Cancho, el íntimo amigo georgiano de Cancho, de la escuela mítica de Cancho, además, en Georgia, que abrió hace años. Ahí está, Kupatache, el fiel discípulo del presentador de Salida de Presión. Tiene un estilo. Que no se duerma nadie en Salida de Presión, por favor. Pero es Salida de Presión o la oficina de atención al portero goleado. Porque es que nuevamente volvemos a tener otro portero en Salida de Presión. Aguantando el tipo. Pero esto no se puede regir, no se puede hacer una normativa al respecto. Alfonso Prieto, oye, aquí hay mayoría de porteros, por algo será. Insisto, todos hemos pasado por la oficina de atención al portero goleado, que abre Cancho aquí, en Pista Azul. Ya no es Salida de Presión. Cancho manda. Cuando no hay pizarra y vintage y cuando no hay Salida de Presión. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver ahora. La Salida de Presión. Aquí se queda Cancho, se va Gustavo y luego no os lo perdáis, que viene una tertulia muy especial. Bueno, pues ya estamos en esta Salida de Presión aquí en Pista Azul, odiada por muchos, querida por otros, está en la sección, y si hay porteros es porque la cantera, y te lo iba a preguntar en tertulia, de España es increíble. Sí, la cantera de España es increíble, pero desde hace muchísimas generaciones, es decir, ese es un puesto que yo creo que no da problemas a ninguno de los seleccionadores que estén, y bueno, y vamos a ver el ejemplo de otro de los porteros que no ha sido internacional, pero que sin embargo sí ha hecho méritos deportivos para en algún momento de su carrera estar ahí. Encajó goles, perdió el partido, pero nos atendió con una sonrisa. Sí, bueno, es que todo el que juegue en Cazgas de portero, sea el que sea, va a encajar goles por la filosofía que tiene ese equipo. Pero además muy bien de la Salida de Presión, porque además luego me decía fuera de micrófono, dice, yo me tenía preparadas las preguntas más o menos que tenías de otros programas, y les cambié el paso con preguntas nuevas, por eso él algunas se sorprende, pero sale bien. Luego dicen que los porteros no, pues la Salida de Presión siempre empieza con el portero, o sea que adelante con los porteros. Bueno, hoy estamos con Alfonso Prieto, portero de Cazgas. ¿Sabes quién te ha pasado el reto? Sí, el murcianico. ¿Por qué? ¿Hay algo entre vosotros? Bueno, hemos coincidido en muchos vestuarios ya, mucha fatiga juntos, pero bueno, eso se acuerda para estas cosas. Para felicitarme el año no me llama. Bueno, vamos a ver, primero, ¿la barba hasta cuándo? Yo creo que este año hasta después de la Copa otra vez ya me la quitaré, pero para siempre. Independientemente de que ganéis o perdáis. Independientemente, pase lo que pase. ¿Qué reto tienes a medio plazo personal? A medio plazo, pues seguir aquí con minutos, meternos en playoff y sobre todo habíamos planteado estar arriba detrás de los tres grandes, ahora se complica porque está todo muy apretado, pero seguir en la pomada del cuarto o quinto puesto. Como portero, ¿qué manía nos puedes confesar? Manía, no soy muy supersticioso, pero sí que es verdad que antes de los partidos siempre sigo la misma conducta para mantenerme centrado, como salir de los últimos al partido, colocar la portería, entrar en al mismo tiempo, cosas así. Dinos a ver qué personaje del futsal le invitarías a comer y con quién pagarías a medias. Invitar a comer, no sé, tal vez diría a Cuco, que es muy gracioso, o no sé, la verdad que hay mucho buen amigo en el fútbol sala, y a medias pagaría seguro con Pablo el Moral, que es vivo con él y le toca, ¿no? Sí, le toca porque siempre está que no tiene dinero. Bueno, y ahora David, la pregunta hizo para ti, que nos cuentes cuál es tu mejor recuerdo de la época de Carnicer y concretamente de José Carnicer. José al final fue el que me dio un nombre, apostó por un portero de 19 años, que hoy en día es muy difícil verlo, y Prieto se empezó a conocer a partir de ahí. Todavía hoy te acuerdas de muchas anécdotas con José y de muchas enseñanzas que aunque parezca mentira, están a la orden del día. Para mí esa época fue sobre todo pues muy bonita en el sentido de grupo, había mucha unión, compromiso y me inculcaron unos valores de profesionalidad y sobre todo amor a este deporte que no olvidaré. Sí, la verdad que a José le debemos todos mucho. Y ahora el reto, ¿a quién? ¿A quién se lo vas a pasar? Se va a pasar a Cuco de Burela, a ver qué tal lo hace, que tiene calidad y yo creo que puede seguir jugando. Vamos, aquí tienes la tarjeta, escribe. La verdad es que Cuco, fíjate si te quiere, que te pasa el reto y además ha dicho que te invita a comer. O sea que no te vas a poder quejar de Alfonso. Muy bien. Bueno, pues Cuco, prepárate. Muchas gracias. No ha sido tan complicado, ¿no? No, para nada. Yo creo que no lo he hecho mal, no ha tirado fuera al final. Efectivamente, los porteros saben salir de la presión. Es que son 8 dedos vendados. Me haces escribir.
casi uno por gol. Casi uno. Es un fenómeno. Además, le tuvimos aquí, ¿te acuerdas? En pista recuperándose de la lesión. Recuperándose, un fenómeno. Y le ha traspasado el reto a Cuco, con el que coincidió en Jaén en aquella final histórica de Ciudad Real. Buen partido para la tertulia, muchos más para la tertulia, mucha tele, te quedas a la tertulia. ¿Está Gustavo? Está Gustavo, pero viene un invitado. Bueno, si está Gustavo, sí me quedo. Desde las páginas de ABC nos viene Miguel Zarza, aquí se queda Cancho, también viene Gustavo y yo, pues lo que pueda. Viene el tiempo muerto aquí, en Pista Azul. Seguimos en Pista Azul, para el tiempo muerto, para hablar un poquito de fútbol sala. Hola Miguel Zarza, desde las páginas de ABC, ¿cómo estás? Hola, muy bien, pues aquí a charlar con la gente que sabe de verdad de fútbol. Es una de esas cabeceras mediáticas del fútbol sala. Sí, ¿conviertes el fútbol sala en noticia? Intentamos de vez en cuando darle un huequito, ya cabecera mediática todavía no. Es de agradecer, ¿eh? Esa cabecera, esa noticia en las páginas de ABC, hay que agradecérselo al grupo y a ti también por sacar ese huequito para el fútbol sala. Cancho, contento, ¿no? Estás... Sí, contento, tiene ABC para el fútbol sala. Contento porque está Miguel aquí, porque es verdad que está haciendo una labor ahí de poco a poco, de ir metiendo cada vez que puede su granito de arena y apoyándonos, y te vamos a echar una mano hoy en el programa, hombre, para que para que llegues al final. hay que decir que es el único diario generalista que hace hueco al fútbol sala y para hablar en positivo o negativo cuando toque, pero habla siempre en positivo de fútbol sala. Y viene a los eventos. O sea que Miguel es una voz autorizada, es uno de los nuestros. Abrumados todos. Cancho, no sé si lo estabas haciendo regular o no. Pero el caso es que Teledeporte sí, pero vienen los de Eurosport apretando fuerte. Muy bien, muy bien. Esto es competencia. Lo están poniendo difícil. A veces no merecemos las cosas que nos pasan. Es decir, que a mí me parece muy bien. Creo que es una enhorabuena. Hay un poco de despiste en el ambiente futsalero, porque uno... Viernes, sábados. O viernes y domingos. Vamos a ir a domingos. Por aquí 11:15. Empecemos, pero que son dos partidos absolutamente diferentes, con dos pistas azules diferentes y con dos equipos de retransmisión y dos estilos absolutamente diferentes. Yo creo que es positivo, primero para el futsal, sobre todo. Luego para Eurosport, porque sin duda le da un toque de calidad a su emisión, y yo creo que para Teledeporte también, porque tiene que ver que hay competencia, y cuando hay competencia lo que tienes que es que también ponerte más las pilas, hacer más cosas, más promos, más ingenio para seguir siendo un deporte puntero. Gustavo, diferentes pero conocidos los equipos y quién se va a poner al frente. Sí, las voces, por supuesto. Con Pizarro y Cancho, pero... Obviamente, lógicamente, en Eurosport la voz de fútbol sala va a ser Miguel Ángel Méndez. Queda por desvelar ese quinteto que va a formar de comentaristas. Yo no lo sé todavía, pero sí te aseguro que van a ser gente... Te voy a decir una cosa. El otro día, lo de salida de presión, sí. Como yo suelo preguntar lo de Falcao o Ricardinho, me han pasado la pregunta, es Gustavo o Cancho. Ya hay debate. No me lo creo, de verdad. Pero es una gran noticia, lo de Eurosport es una gran noticia. Leo por encima, luego lo repasaremos. El 3 y el 4 de febrero, el 3 Eurosport, Movistar Inter, Aspil Vidal Rivera Navarra, a las 9 y cuarto, viernes 3, sábado 4 de febrero, Santiago Pescado Rubén Burela por Teledeporte a la 1 y cuarto. El 10, el 11, el 15, el 17, todo el mes de febrero, dos partidos. Uno en Teledeporte, otro en Eurosport. Buena noticia, que sé que te pones todas las teles en la redacción, que lo sé, que te he visto. Tengo dos solo para mí. Que te he visto. Lo bueno que tienes el iPad, el portátil... Por supuesto, pero lo bueno que tienes es que cada uno en un día diferente, vas a poder ver todo el fútbol sala que quieras, más luego el streaming, cada vez se puede ver más fútbol sala y eso, para todos los que nos gusta ver un buen partido, es maravilloso. Pues ahora mójate, partido del Pozo, partido de Inter, partido del Barça, de los tres grandes. ¿Cuáles te gusta más? Ahora estoy muy emocionado, bueno, desde que empezó la temporada con el Pozo. Estamos un poquito todos. Quizá porque Inter está más visto, porque ha dominado tanto los tres últimos años, porque Ricardinho pues nos sigue sorprendiendo, pero ya no es como cuando llegó, es ya un poquito más conocido. Pero el Pozo, con ese cambio de plantilla que ha tenido, con esos fichajes, con Pito, con Cardinal, a mí me encanta Andrés. No sé, yo es el que ahora mismo, siempre que puedo, le echo un ojo. Y eso, Cancho, que el Barça es líder. Sí, el líder. Pero el Pozo nos gusta. Y además por mérito propio, pero ya lo hemos hablado durante esta temporada. Es decir, el Pozo empezó, sí, dubitativo. Es verdad que ganó el primer título, pero a partir de ahí parece que se ha tomado las cosas con una serie de ciclos.
sabiendo muy claro en qué momento es el que tiene que apretar, en qué momento tiene que subir la intensidad, con los 5 o 6 partidos importantes que tiene, sí, el año, los que tiene, y eso lo está resolviendo. Y ahora viene la cita de verdad de Ciudad Real, que es donde vamos a ver por segunda competición al Pozo, ver si es capaz de levantar un trofeo, o por lo menos de competir y llegar a la final. Y eso, yo si le veo, a mí me preocupa, Chema, cierta ciclotimia en el juego. Igual que les veo muy arrolladores a nivel ofensivo, les veo tremendas lagunas defensivas, y a mí esa ciclotimia en el juego, esa irregularidad en el balance o en el equilibrio, lo hace incompatible con ganar títulos. El otro día lo hace incompatible, para mi gusto. El otro día no te puede meter Cargas 6 goles en un partido que fue trepidante, que fue espectacular. Sí, es cierto que Cargas compitió, pero si tú tienes el partido tan encarrilado como lo tuvo hasta en 2 ocasiones, no tienes por qué acabar sufriendo, porque a lo mejor en una final te coge otro equipo que no es Cargas y acabas pagando, sí, esos desajustes defensivos. Pero también tú te regulas, ibas 1-3, 2-5, es decir, que hay una serie de... El partido lo va marcando el resultado y el tiempo de juego. Y es verdad que ayer atrás tenía problemas, Mateus no estaba bien, es decir, yo creo además que con esa selección para Brasil estaba también un pelín reservándose, y que acuérdate, mira, los pocos segundos ya iba por delante del marcador. Yo creo que los grandes equipos se autorregulan, acaban midiendo bien los tiempos, y pasó apuros más en el marcador que luego efectivo, porque el partido yo creo que en ningún momento lo tuvo perdido. Bueno, yo creo que también es una cosa mental, porque cuando tú conjuntas un nuevo equipo, puede ser el caso del Pozo, puede ser también el del Barça, siempre es mucho más fácil que los nuevos jugadores, el nuevo grupo, tengan facilidad para engrasarse en ataque, pero es mucho más sacrificado engrasarse para defender. Entonces, bueno, pueden pasar cosas como la del Pozo. Luego también le puede fallar un poquito de mentalidad, porque vimos que cuando ganó el primer título a principio de temporada, todo fueron elogios, se vinieron un poquito abajo, como diciendo, somos muy buenos. No que se lo creyeran, pero que se relajaron un poquito. Pero luego ganó el Palau y le ganan. Es decir, cuando de repente estaba en su peor momento, parecía que pues, le habían ganado Cargas, habían empatado. Porque es un equipazo, estamos diciendo que ha hecho el Pozo un plantillón. Sin embargo, lo que ha dicho Miguel, y no es por llevarle la contraria, y porque hay que reconocer el esfuerzo del Pozo, que ha hecho una vuelta entera ganando, que lleva, creo que son 12 victorias y 3 empates, pero sin embargo este FC Barcelona líder, 9 triunfos consecutivos, está creciendo desde la defensa, contrario a lo que tú dices. Sí, puede ser, pero yo lo que digo es que es más difícil, pero bueno, si el entrenador ha conseguido que el equipo se vuelque o confíe en él en esa labor defensiva y se vacíe, que es siempre menos gratificante que la labor ofensiva, pues es estupendo. Y luego encima está haciendo esto con la baja de Sergio Lozano y con la baja de batería y con el regreso de muchos jugadores nuevos en el equipo. Tiene mucho mérito también, sí. Y entrenador nuevo. Sí, claro, también. Cancho, el fichaje del Barça va a ser batería entonces, el de este mercado de invierno. Sí, porque Sergio no va a llegar, hombre, batería, pero no sería el fichaje de este año, sería el fichaje de los últimos años, porque el auténtico batería que nos encandiló a todos, todavía le hemos visto chispazos, el chiste fácil, porque no ha tenido esa continuidad que debería tener un jugador de su nivel, ni siquiera en la selección de Brasil ha tenido una continuidad a pesar de las oportunidades que les han dado. Pero yo no estoy tan de acuerdo, Gustavo, en que este Barça se haga desde la defensa. Es verdad que tiene una defensa más consolidada que el Pozo, pero es el Barcelona menos defensivo que yo recuerdo. El de Marc era muchísimo más, siempre tenía 2 cierres, incluso 3. El de Marc Carmona era ultra defensivo. Este equipo le gusta tocar, le gusta jugar de 4 y le gusta mucho jugar de pívot. Ferrao está en un momento espectacular. Gente muy 16 rápida. Goles, igual que Adolfo. Gente muy rápida, gente muy técnica. O sea que no es tan defensivo como yo quería, pero sí tiene más empaque. De ahí viene el liderazgo. Sí. Yo quería preguntarle a Miguel dos cuestiones. Una, este Barça puede ganar títulos, y acto seguido, ¿a este Barça se le debe exigir ganar títulos? Yo creo que sí, solo por el nombre y por lo que ha hecho en los últimos años. Y el presupuesto, es el Barça, tiene que ganar títulos, aunque le falte Sergio Lozano, aunque le falte batería. Está Rullé, que en Aspilvidal hizo una temporada enorme y lo está demostrando en el Barça. Adolfo, está Marc Tolrà, que ha pegado la explosión. Sí. Este Barça, empezando o construido desde la defensa, porque además los fichajes que ha hecho el Barça son desde atrás y los del Pozo son desde arriba, también influye eso. Bien hecho, sí. Tiene que luchar por los títulos. Luego, en un partido entre equipos de esta calidad, entre Inter, el Pozo, Barça, Palma, que puede aparecer también ahí, o en un partido Jaén, cualquiera de los de la Copa, por ejemplo, te la pueden liar, porque se puede decidir un partido en un detalle, pero tanto al Pozo como a Barça como a Inter, independientemente de los cambios que hayan tenido, hay que exigirles los títulos siempre.
Yo creo que sería dramático para la sección Gancho un tercer año en blanco. Y el margen de error es limitado, lo ha dicho Miguel, ¿eh? En la Copa viene un Jaén, viene un Peñíscola y te da un zarpazo, como ya le pasó en la Copa del Rey con el Levante, y ya solo te queda la Liga. No, y esa incertidumbre de saber si juega la UEFA Futsal Cup, si Movistar Inter gana la Copa Europa, no lo sé. Sí, sería, yo creo, hombre, un fracaso, sí, sería un fracaso deportivo el no ganar nada, porque han hecho una inversión importante y porque además el equipo está jugando bien y él ya la propia institución te obliga, como dice Miguel, por el escudo y por el presupuesto a estar arriba. Lo que pasa es que siempre son tres equipos los que se lo están jugando, pero yo creo que este año va a estar en las finales otra vez. Miguel, pocos fichajes en el Barça de invierno, pocos fichajes en el Pozo. Gadella vuelve a Inter, ya ha marcado. Pues parece que ha entrado bien en esa dinámica de cara a lo que le espera a Inter. Lo tiene un poquito más fácil porque ya estuvo en Inter. Allí, ¿no?, en la temporada, en la pasada época en Inter no terminó de explotar, pero mostró cosas muy buenas y viene pues a un equipo en el que ya ha estado y además es un jugador buenísimo. Otra cosa es si es lo que Inter necesitaba, porque se ven algunas carencias a lo mejor en el equipo madrileño de especialistas. Ahí me gusta a mí. Y a lo mejor, a ver, siempre se necesita. Ponga además, un pivote en su vida, Miguel, dilo abiertamente. Sí, ponga un pivote en su vida, exactamente. Pero si aparte... no sé, a ver, tú puedes fichar todos los jugadores que quieras, pero un equipo tiene que estar construido en todas sus facetas para tener alternativas por si se te complica un partido, cambiar a otra cosa. Entonces no sé si es lo que Inter necesitaba, que es un jugador bestial, indudablemente. Yo creo que lo que necesitaba Velasco. En el esquema Velasco de ese juego colectivo de cuatro, sobre todo de gente que aparezca para sacar la pelota, es un jugador ideal. Amiga de ella me parece un pelotero extraordinario. Es verdad que los que somos muy puristas con el juego de pívot nos gustan esos especialistas, pero que tampoco hay tantos. No. O sea, ¿quién te pone? Ayer te podías haber traído, que en su momento se barajó, pero incluso Alan Brandi, que también estuvo así un poco en las agendas, es un pívot como Fernandao, que se retira hoy, ¿no? Es decir, es muy difícil fichar bien arriba, porque es que no hay tantos especialistas. Ni en el cierre ni en el pívot, cada vez menos, ¿verdad? Es muy difícil. Pero bueno, Velasco ya ha visto que jugando con Cardinal arriba, que es un pívot más puro, le ha ido bastante bien. Es un tema que algún día habría que sacar, ¿no? La salida de Cardinal de Movistar después de tres años de éxito seguidos, de esa dupla que formaba con Ricardinho, es una salida un poco extraña de un equipo que es campeón y un equipo que vaya al rival, además. Una frase que dijo Cardinal en una entrevista cuando llega al mes de llegar a Murcia. Cardinal lo dijo, y además no creo que fuera en tono peyorativo, dijo: Velasco le gusta mucho jugar de cuatro, pero él solo ha ganado títulos cuando ha jugado con un pívot de referencia. Entonces, con lo cual, lógicamente, él barría para casa, pero bueno, yo creo que también ahí se puede demostrar. Yo creo que la llegada de Cardinal supone, junto a esa sociedad que forma con Ricardinho, un punto de inflexión en la trayectoria imparable que lleva Inter estos tres años. Vemos en el Pozo jugar con total naturalidad a Cardinal y a Pito cayendo en banda. Claro, lo que echamos en falta en un lado sobra en otro, pero claro, a lo mejor sobran en Inter, sobran jugadores defensivos y de control, como los que dice Cancho, y los echan falta el Pozo. Entonces, con lo cual, ahí en ese desequilibrio, el que mejor se mueva en ese desequilibrio, ¿sabes?, es el que puede salir triunfador en la Copa de España y en la Liga, que son los títulos que quedan en juego. Contra Movistar jugaba Burela. Nombres propios en Burela, el de Daniel Ibáñez y el de Tomás de Dios. Debut de Tomás de Dios, cambio rápido de entrenador, no ha llegado el verano. Raro. Sí, sorprendente, porque podía ser más asumible que Daniel saliera a final de temporada, pero de repente este cambio trastoca al equipo, un equipo que no ha terminado de despegar a lo mejor como algunos esperábamos. Esto le va a venir todavía peor. Cuidado con lo que resta de temporada. Estos cambios así a mitad de temporada a mí no me gustan nada. Pueden afectar mucho al equipo. ¿De qué es capaz Tomás de Dios ahora, Cancho? Bueno, Tomás de Dios le conocemos de su modelo de juego, donde más famoso se hizo, que fue en la época brillante de Lobelle, en el que era un equipo muy, muy, muy aguerrido, muy de batalla, muy de contacto. Él va a llevar a un fútbol sala muy físico, muy diferente a lo que Daniel había propuesto, ¿no? Pero ¿quién tiene de esos jugadores en Burela? Si no los tienes, los haces tú. Al final tú subes la intensidad defensiva, haces las rotaciones más cortas para que puedan recuperar y estar siempre al mismo nivel. Y supongo que a lo mejor algún fichaje de ahí, de por la tierra, que él conoce bien lo que es la cantera gallega, se la trae para jugar. Va a ser un equipo diferente, pero es verdad, y yo soy muy de Daniel Ibáñez en lo personal y en lo deportivo, pero que estaba entrando Burela ya no tengo una dinámica negativa que estaba, sino una tristeza colectiva. Es decir, que habían pasado demasiadas cosas. Era un equipo que parecía como que se estaba apagando desde que Daniel
anunció que se iba a ir en junio, ¿no? Entonces creo que el revulsivo, como han buscado en Levante, es buscar esa reacción en el banquillo. Desconexión como la de Juanlu, ¿recuerdas, Gustavo? Sí, parecida. Sí, son situaciones parecidas. Yo creo que Daniel no se merecía esta salida, pero que sí era, como bien dice Cancho, necesaria porque había que darle un revulsivo al equipo. Me chirría bastante ese choque de estilos, porque sí veo que es un cambio de ciclo, lógicamente, pero ese cambio de ciclo que podía estar previsto para junio, lo anticipas a enero. Pasamos de un fútbol sala dinámico, alegre, ofensivo, a un fútbol sala muy intenso, un poquito más de elaboración y sobre todo muy físico y muy defensivo. Entonces, con lo cual, en esa transición con el equipo a tres puntos del descenso, con un Levante que va hacia arriba a pesar del último tropiezo en Zaragoza y que yo creo que también se va a reforzar con al menos dos jugadores, pues cuando acabas jugando con fuego te puedes acabar quemando y la verdad es que la zona baja de la tabla se pone muy interesante. Esa zona te quiero preguntar, Miguel, Levante, bueno, pues vimos lo que fue capaz de hacer David Madrid al llegar, con ese toque emotivo a los jugadores, vuelve a la senda de la derrota. Bueno, pero también ha habido victorias que parecía que no iban a llegar, que el equipo estaba sumido también en la tristeza y que no confiaba en sí mismo y de repente hubo un par de victorias ahí. Pues el equipo, mucho cuidado los que están por encima de Levante, porque tampoco están no es Jumilla que parece que está hundido ahí. Por supuesto. Claro, o sea, si Levante poco a poco reacciona y el resto se duermen claro. Va a estar interesante esa segunda plaza para el descenso. Una plaza, también veis todos, para el descenso. Sí, prácticamente sí, porque fíjate, Jumilla incluso ha perdido a su jugador más destacado, que era el ala albaceteño Raúl Gómez, que se había formado en la cantera del Barça, ha optado por dar un pasito atrás e irse al Betis, que es una de las decepciones mayúsculas también de esta temporada, y están tratando de reformular el proyecto, pero no van a llegar en esta segunda vuelta, y es un año perdido, pero ya pierdes a Raúl Gómez, has fichado a dos jugadores de la zona, Fernández y Joaquín, y a un Fierre Navarro, pero entra ya en esa puerta giratoria de entradas, salidas, es un desbarajuste del equipo y sobre todo porque yo me quedo con esta imagen, Cancho. Lo de la gente en Jumilla tiene un mérito extraordinario, semana tras semana, todavía no han visto ganar a su equipo y ahí están. Eso, para mí, esos son los valientes, ese es el verdadero patrimonio del Bodegas Juan Gil Jumilla. Pero además van hasta los entrenamientos, ¿no? Es una afición extraordinaria, pero el equipo no ha respondido. Y es que además, psicológicamente ahora, porque aunque ganaras dos partidos, que fíjate que es complicado dos partidos seguidos, siguen ahí abajo. Es decir, que tú siempre tienes ese banderín de decir dos partidos, estamos, que es el discurso que tiene un entrenador. Cuando le tienes que decir que tiene que ganar cuatro y que los demás no ganen ninguno, la gente te mira cuestión de cómo vamos a ganar. Yo creo que la guerra está en otro lado y lo ha apuntado bien Miguel. Gran Canaria no se fía, Aspil no se fía, Río no se fía, Santiago no se fía e incluso Plástico Romero Cartagena, que está jugando como Los Ángeles, muy bien, no se fía tampoco, porque es cuestión de un triunfo o de que Burela también apriete y de repente te ves ahí y todos tienen que pasar por la cuesta de los grandes jugándose también los puestos de playoff, tienen que pasar muchas cosas todavía. Hablar de Vinjova, ¿eh? Sí, vaya, hablar de Vinjova, producto nacional. Dicen que no hay pivot, dicen que con la marcha de Fernanda queda huérfana la selección, pues ahí están los Juanqui, ahí están los Solano, los Buendía, en Italia Pedro Toro, aunque ha dado un paso atrás y se ha ido a la 2, y por supuesto Ángel Vinjova. Yo tengo un especial cariño por Vinjova porque creo que es uno de los jugadores más desaprovechados del fútbol sala español. Si él se lo tomase en serio, tiene que empezar por él. Él se lo tomase en serio de verdad y él pensase que está hecho para cosas mayores. O sea, yo creo que es un problema, él compite y juega como Los Ángeles, pero si él pensase que está hecho para cosas mayores, yo creo que con la edad que tiene y con el bagaje que tiene, todavía no es tarde para que Vinjova llegue tan lejos como todos pensamos. Cancho, que tú y yo no somos muy de besos y abrazos, pero hay que reconocer que Magna, aspirando a tres títulos, con ese tipo que se llama Echeverri y con Usín, que pues, tengo especial cariño, algo se merece. Se merece todo, se merece un reconocimiento. Un titulito este año. Bueno, ha sido bonito en la gala, ¿os acordáis? En la gala de este año ya le dieron a Tatono el premio, el reconocimiento a su labor. A mí me parece que es un fijo, llega a las copas, es decir, hablamos siempre de la revelación, pero es que Magna va a todas las siempre copas. Está. Juega, lleva dos lesionados todo el año, lesionados de la regulación, juega muy bien, tiene a Usín, que está tremendo ahora mismo, cara a gol, a Echeverri, a Sier, que se ha sentado en la portería. Es que es un equipo que me gusta muchísimo, es un equipo probablemente no sea muy vistoso a la hora de hacer muchos goles, es decir, maneja muy bien los partidos, pero es un equipo que hay que rendirle un homenaje por el sacrificio, por el presupuesto que tienen y por el entrenador que tienen. Yo le voy a tocar la debilidad a Miguel, que sé. Venga. ¿Cómo está jugando Rafa Usín, Miguel?
El último partido de Magna ha sido un catálogo de goles y bueno, los suyos espectaculares. Está como un tiro, pues otra vez con confianza, otra vez con minutos. Internacional. Es un jugador de muchísima clase que vuelve a confiar en sí mismo. Sí, la autoestima. Ese es el secreto. Ha hecho un buen fichaje, por cierto. Imanol, que es muy de juego de cuatro y de falso pivo, pero ha fichado un pivo de verdad. Genario, amigo de Arasa, regresa tras jugar en Inter. Estaba en Irán y ha hecho un buen fichaje que yo creo que era de todo punto necesario. Un detalle y un titular, lo de Segovia. Bueno, qué calidad. Segovia, pues. Hay que aguantar, queda mucho. Sí, queda bastante, pero bueno, es una ilusión pensar que puede estar ahí en primera dentro de nada. Vamos a ver si aguantamos. Cancho, que decía Daniel Ibáñez una vez, me dijo: no es mi Segovia este, pero bueno, me gusta. Sí, bueno, es que también jugué 2 años allí en Caja Segovia, tengo un cariño especial. No es, solo la denominación ya no es la misma, ¿no? Pero el pabellón es lo mismo, la afición está volviendo a ir al Pedro Delgado a ver a su equipo. Y bueno, queda mucha liga. Ya el año pasado estuvieron a puntito, sí, acuérdate que estuvieron a puntito en un playoff que nos sorprendió a todos que no fueran ellos los elegidos. Pero lo están haciendo bien. Y si no suben este año, van a competir por el playoff, con lo cual eso ya son 2 o 3 semanas de ilusión en la ciudad. Y luego el premio gordo se lo llevará el que esté más acertado en esos partidos. Calienta. Tú me dices Segovia. 9 triunfos consecutivos. Yo te digo Elche. Te digo Valdepeñas. Te digo incluso Mengíbar. A ver si te ves un partido de Mengíbar que te hace falta ver fútbol sala de verdad. No, que ya estáis todos vendiendo el pollino de Segovia y luego llega y sube el Gran Canaria. Yo te digo Elche, Valdepeñas, Antequera. No, es que es verdad. Es que ya estáis vendiendo y quedan 10 jornadas todavía. O sea, no vayáis tan rápido. El día 3, que es viernes, 9 y cuarto, Movistar Inter Aspiridar en Eurosport 2. Y el sábado 4, a la 1 y cuarto, en Teledeporte, Santiago Pescado Rubén Burela, un derbi. Así empieza febrero. En Teledeporte sabemos los comentaristas, ¿eh? Pero puedes decir seguro quiénes vamos a hacer la partida. Allí sabemos que está Méndez y ya veremos el quinteto inicial. Gracias. A vosotros. Y seguimos disfrutando del fútbol sala en ABC. Nosotros nos vamos hasta aquí este tiempo muerto, hasta aquí este Pista Azul, todas las veces que quieran, ya saben, en la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La próxima vez que nos veamos será febrero y descontaremos días para la Copa. Sin vosotros no hay futsal. Adiós. Kelme, Talleres Motrio, Sportium y Alisera Inmobiliaria, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala.